Vamos a ir con uno, señora, señor. Muy buenos días. Bienvenidos a este primer reporte, edición miércoles 21 de abril. Violeta González, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de acompañarte bien temprano. Toda la gente también en casa con muchísima información. Vamos a hablar de muchos temas. Nuevamente ayer, altos números de COVID. También preocupa la situación en diferentes departamentos. Tenemos ya contactos previstos bien temprano al respecto en diferentes puntos que vamos a ir comentando ya en instantes. El interior del país, hay muchísimos casos que se están registrando. Decesos incluso de personas que, bueno, tienen que ser trasladadas aquí a la capital. Se han presentado particularidades en que no pudieron siquiera llegar a terapia intensiva y era para eso, para lo que venían. Tenemos mucho para contarles también. No sé si una buena, pero acá cerquita, en Argentina, van a estar produciendo las vacunas rusas. Y acá estamos todavía aguardando. ¿Te acuerdas que Federico González había anticipado un ofrecimiento? Pero yo no sé si también existe, por ejemplo, algún laboratorio interesado en tomar la posta y decir, bueno, yo me encargo de esto. No sé. La de producirlas acá, ¿verdad? Y sí, tendríamos que ir preguntando por ahí. Hay que ver. Bueno, vamos a hablar de varios temas, 6:02 de esta mañana, pero ¿qué les parece si arrancamos rápidamente con los datos del tiempo? Sí, por favor, porque claro, está muy sí. Linda la mañana, muy hermosa linda, mañana. Muy linda la mañana, está arrancando despacito. ¿Viste que hay días que a las 6 de la mañana ya está como súper clara la mañana? Bueno, hoy todavía no, ¿verdad? 20 grados la temperatura, el cielo escasamente nublado. A disfrutar hoy porque aparentemente es el último día en el que vamos a tener propiamente cielo parcialmente soleado, porque a partir de mañana cambia un poco la historia. Pero bueno, 81% de humedad hasta ahora, vientos en calma, una máxima estimada de hasta 32 grados para hoy, y vamos a ir cerrando la jornada de hoy miércoles con temperaturas entre los 24 y los 27 grados. Y vamos a ver un poco lo que esperamos ya para mañana jueves, porque precisamente, fíjense, una temperatura mínima de 21 grados, una máxima de 31 y la probabilidad de precipitaciones, y se instala, fíjense, para el resto de los días. Para el viernes, mínima de 20 grados, máxima de 28, incluso la probabilidad de tormentas eléctricas. Algo bastante similar para el sábado, 19 de mínima, 24 de máxima. También la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas incluso. Y para el domingo ya un clima un poco más otoñal, estamos de acuerdo. 18 de mínima, 24 de máxima y también la probabilidad de precipitaciones. Vamos a ir viendo cómo se cumple esto, pero a preparar paraguas, porque desde el jueves hasta el domingo al menos esa es la previsión que se tiene, al menos desde la Dirección de Meteorología. También, como cada mañana bien temprano, compartimos la tabla de cotizaciones. El dólar a la compra 6.300 guaraníes, a la venta nuevamente en alza y un chiquitito 6.450, el euro a la compra 6.600, a la venta 7.650 guaraníes, el peso argentino a la compra 42, a la venta 52 guaraníes y cerramos con el real, que está también en ascenso levemente, a la compra 1070, a la venta 1150 guaraníes. Ustedes las portadas de los principales diarios del país. Vamos a la tapa del diario ABC Color, que nos dice esta mañana: colorados deciden si gastos sociales irán a salvar vidas. Buscarán dilatar para mantener caja chica en binacionales. Ayer se dio otra altísima cifra de 86 fallecidos de COVID y hoy diputados deben tratar proyecto. En manos de los abdistas y los cartistas está redestinar más recursos para la salud del pueblo. Unos pedirán aprobar con cambios y otros aplazar para no liberar fondos de Itaipú y Yacyretá. Legisladores también deciden hoy si se viola o no constitución con suspensión de municipios. Vamos a hablar de todos esos temas. También vamos a compartir la tapa la foto principal de la tapa del diario ABC Color. Olimpia arranca mal en la Libertadores. Ayer escuché muchos comentarios al respecto. Sí. Olimpia arranca mal en la Copa Libertadores 2021 con la derrota que sufrió ayer en San Cristóbal, Venezuela, frente al Deportivo Táchira por 3-2. Ramón Sosa adelantó en el marcador el franjeado y ni el gol de Iván Torres fue suficiente para evitar el traspié en el debut. En la foto, Quintana sufre el festejo de los venezolanos. Esta noche, a las 22, juega Cerro Porteño en Colombia. Vamos a más títulos. Otro de los temas que se presentan un poco más abajo: construirán 5 pasarelas por 25% del precio del Ñanduti. Pasos peatonales, detalles en la página 3. Qué bárbaro.
Bueno, más títulos en la Argentina. Hacen vacunas, aquí promesas, sin solución, crisis de oxígeno. Y esto se desarrolla en las páginas 20, 21, 22, 26, 28 y 32 también. Otro de los temas que se presenta y tiene que ver un poco con una proyección, las restricciones triplicarán, dicen, sus pensiones laborales. Así es. Y cerramos con IPS, separa a tres por desvío de fármacos. Son los títulos del diario ABC Color. Con 7 de la mañana, son las 6:07, vamos ahora al diario Última Hora y sus títulos. El principal que se presenta dice: al ritmo actual, en 2000 días se tendría inmunidad de rebaño. Voy a 2000 días, ¿cuántos años son? Y 3 como mínimo, ¿verdad? No. 3 por 3, 9, no, 6 años. Por ahí. Por ahí. Bueno, el representante de la OPS deja el país antes de que llegue nueva partida de COVAX. Paraguay está lejos del ritmo ideal de vacunación de sus habitantes. Abdo afirmó que para fin de mes llegarán otras 230.000 dosis de inmunizantes. Otra jornada negra, 86 fallecidos y 521 en UTI. Ayer el presidente raramente dio conferencia en el pasillo del Palacio de Gobierno y dio muchas cifras. Hay que ver si esto se cumple. Vos sabés que yo quiero nomás quedarme en ese detalle. En la primera línea ahí arriba, la de Luis Escoto, que dejó el país. Ya hace un par de semanas él viajó, ¿verdad? Ya no estaba en Paraguay. Desapareció. Desapareció. Sus reuniones ya eran solamente de manera virtual porque estaba en el exterior. Nadie sabía dónde. Hasta que finalmente trascendió ayer que efectivamente abandonó la misión de Paraguay. ¿Y quién viene en su reemplazo? Y habrá que ver quién viene en su reemplazo, pero qué mala leche, ¿no? Hacer esto medio que de mala manera, lo de irte nomás ya después avisar, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a Paraguay, olvídense. Y dejas con toda esa gran incertidumbre de qué pasa con las vacunas, porque él es el que dijo que COVAX haría llegar ya 130.000 vacunas a los legisladores, ¿verdad? De hecho, que en su momento dijo que 200.000 y pico antes de febrero, me acuerdo, era la promesa. Bueno, solamente por eso quería quedarme en ese punto. Vamos a la imagen principal. ¿Les parece la foto principal? Atención con este tema. Olimpia decepciona en Venezuela. El decano arrancó mal en la primera fecha de fase de grupos al perder 3-2 ante Táchira en Venezuela. Expulsaron a Ale Silva a los 6 minutos del segundo tiempo. Esto tiene que ver con el marco de la Copa Libertadores. Más títulos. Argentina, el primer país latinoamericano en producir la vacuna Sputnik V. Enseguida más detalles sobre eso. Mientras vamos al otro título, las instituciones de control no dan abasto para fiscalizar las compras por COVID. Y también Engineering gana una licitación para proveer de equipos a Copaco con la oferta más alta. El otro título, ahí lo vemos bien abajo, dice: diputados colorados harán cambios a ley para uso de fondos de binacionales. Oposición no aceptará maniobra para seguir con utilización discrecional. Dice que, por ejemplo, esos fondos se usan para comprar pelota, para cositas así chiquitas que usan en pro de campañas políticas. Sí, y también para ayudar a como candidata a Miss Unidad para que viajen, dice que así se están quejando la vez pasada. Sí, totalmente. Y el sector cartista, el que quiere plantear modificaciones que en un principio no quería, lo va a acompañar. Y que ahora parece que cambió de postura y lo que quiere hacer es introducir modificaciones. Limitar mientras un poco más. Exacto, mientras que el oficialismo, la Colorado Ñetete, no quiere saberlo nada. Así que vamos a ver qué pasa hoy en Cámara de Diputados. Es así, seguimos compartiendo con ustedes más tapas en esta linda mañana de hoy miércoles. Vamos al diario La Nación. Ahí arriba, este tema tiene que ver con la pandemia COVID-19. La variante brasileña deja más secuelas en los pulmones, advierte neumólogo. Y lo vemos ahí a Carlos Morínigo, uno de los doctores de referencia en estos temas. Vamos a más títulos. Atiendan con esto. Paraguay Ciberseguro. ONG recomienda que se abrevien las clases virtuales. Página 18. Más detalles de la información. El título principal: Escoto se fue, pero Paraguay sigue esperando las vacunas. Se retiró sin dar motivos de su salida. Su gestión fue muy cuestionada. Luis Roberto Escoto, representante de la OMS, OPS en Paraguay, se retiró del país. La directora del organismo, Carissa F. Etienne, informó al canciller nacional Euclides Acevedo la decisión de retirarlo. El funcionario, cuya gestión fue muy cuestionada, se fue sin dejar alguna novedad sobre los millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que el mecanismo COVAX se comprometió a entregar al país y por los cuales incluso ya se pagó.
Vamos a más títulos. La foto principal, ahí vemos la cara de Mario Abdo Benítez. En las próximas semanas arribarán los inoculantes, según Abdo. Vacunas, los anuncios hechos por el gobierno. Y atiéndanme bien porque vamos a desglosar. 100.000 dosis de Covaxin contra el COVID parten desde la India el jueves 22 de abril y deberían llegar para inicio de la semana. Eso es parte todavía de una cooperación. Sería mañana, decir, ¿verdad? O sea, mañana tiene que salir de mañana India. Tiene que salir. Es decir, donación. 134.000 dosis de inoculantes AstraZeneca enviará el mecanismo COVAX el lunes 26 de abril. COVAX ya sabemos que promete y no cumple. Vamos a ver qué pasa. Y 2 millones de dosis de vacunas Covaxin serían adquiridas de la India por el gobierno nacional. Abdo confirmó que ya se firmó el contrato y se va a pagar ya por eso. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que mañana partirá desde la India el lote de 100.000 dosis de la vacuna Covaxin contra el COVID-19, parte de una cooperación del país asiático. Además, anunció la firma de contrato por compra de 2 millones de dosis y también lo que el mecanismo COVAX enviará supuestamente. Vamos a otro de los temas, sí, los temas que se destacan ahí en la parte derecha de esta etapa. Vacunación debe llegar al 70% de la población. El exministro de Hacienda, Santiago Peña, dijo que sin las vacunas anticovid no habrá recuperación económica. Municipales, diputados analizan propuesta. La propuesta que busca aplazar las elecciones del 2022 tiene dictamen de rechazo de las comisiones de constitucionales y legislación. Además, INERAM, camas comunes se vuelven terapias. El director del INERAM, Felipe González, dijo que están desbordados a causa del aumento de casos de COVID-19. Seguimos compartiendo tapas, en este caso vamos al diario 5 Días y lo que acompaña aquí al logo, ¿verdad? Hidrovías do Brasil invierte en el sector naviero paraguayo. La imagen principal y el título más grande dice: Telefónicas pugnan por el podio de la portabilidad. La opción de cambiarse de una a otra compañía ya tiene 9 años de vigencia y en la pulseada por ganar clientes, la firma Núcleo S.A. logró captar más de 1.2 millones de líneas a su cartera. La velocidad de Internet y los paquetes de datos se han vuelto factores claves para atraer y fidelizar a los clientes, destacó Héctor García, gerente de negocios de personal. Seguimos con más títulos. Critican inacción por tráfico de cigarrillos. Desde la SED dijeron desconocer los datos de la investigación del CADEP sobre los enormes volúmenes de producción de cigarrillos sin declarar e instaron a hacer una denuncia penal. Por su parte, analistas y legisladores cuestionaron a Tributación, CEPRELAT y la Fiscalía por el silencio cómplice sobre el enorme tráfico ilegal de este producto. Ahí abajo, los otros destacados: consumo, se recuperan las ventas de equipamientos para el hogar. Más títulos. AFD con fondos del Fisalco dan oxígeno a créditos vía Fogapi. Además, tecnología. Invest Day será el gran evento para invertir en startups. De esta forma completamos la lectura de tapa de diarios en esta mañana. Seguimos compartiendo y en este caso ya nos vamos al informe COVID de la víspera. Nuevamente números preocupantes. El informe COVID del 20 de abril dice lo siguiente: procesamos 6.510 muestras, 2.603 tuvieron como resultado positivo, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 86 fallecidos, alcanzando ya 5.470 decesos. 2.931 internados y 521 personas en unidades de terapia intensiva. Hay además 1.951 recuperados, sumando así 209.754. Y el total de confirmados a la fecha, desde marzo del 2020, 255.046 personas. Vemos el detalle que brindan respecto a los fallecidos, la discriminación por franja etaria: 5 de entre 20 a 39 años, 18 fallecidos de entre 40 a 59 años y 63 fallecidos eran mayores de 60 años. Seguimos hablando de los fallecimientos: 42 mujeres, 44 hombres, la procedencia: departamento de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y también cerramos con la capital de nuestro país, Asunción.
Bien, vamos a comenzar a informar y hablamos de estas imágenes de circuito cerrado para que recuerden el caso donde una camioneta embistió contra Natalia Godoy, quien estaba esperando colectivo, ¿recuerdan? Ahí en zona de la curva de la muerte. Bien, un tribunal de apelaciones revocó la medida de prisión domiciliaria contra Florencia Romero, responsable de la muerte de la joven madre Natalia Godoy. De esta manera, la conductora que circulaba bajo los efectos del alcohol volverá al penal del Buen Pastor. De acuerdo a la justicia, existe riesgo de fuga. Fue dura la noticia cuando recibimos, ¿verdad? La que le dio la jueza, la prisión domiciliaria a Florencia, y más todavía acompañamiento con la fiscal en ese momento, la que en lugar de estar con la querella, la fiscal la que acompañó la medida de sustitución domiciliaria, porque ella en lugar de apelar así como hizo la doctora Carolina, que es la querella, esta fiscal, Sandra Fariña, se adhiere a la disposición de la jueza Nancy Duarte. Le pide por documento a la Cámara de Apelación de que se confirme la prisión domiciliaria de Florencia, porque supuestamente era su derecho, porque todavía no estaban todos los elementos dados como para una condena. Que era su derecho, que ella, un montón de cosas, por punto, pidió a la Cámara de Apelación de que se confirme esa prisión domiciliaria. Pero gracias a Dios, como le dije a la doctora Carolina en ese momento, doctora, yo confío en Dios, que es el juez justo, y voy a dejar en su mano, doctora, y Dios va a hacer su obra. Dios es el mejor juez que hay. Y hoy nos enteramos, la doctora llorando me llamó y me dice: "Señora Lucía, la sorpresa, ahí te es para ver la grandeza de Dios. La Cámara de Apelación revoca la prisión domiciliaria de Florencia, ella te deberá volver, pero tenemos 3 días para que esa gente puedan incluso volver a apelar ante la Corte Suprema de Justicia a la disposición de la Cámara de Apelación". Y en eso estamos. Y confiamos en Dios y toda la presión de justamente usted, la prensa que nos acompañaron desde el primer momento, la ciudadanía, confiando en todo eso, de que se va a hacer justicia. Seguimos compartiendo más información también y por supuesto esto que acaparaba la atención ayer en el transcurso de la tarde, ya empezaba la siesta de hecho, este allanamiento en un depósito de Barcequillo San Lorenzo, una comitiva halló en el sitio tambores de acetona y otros productos químicos que fueron decomisados. Los encargados se pusieron a disposición y refirieron que estos serían utilizados para elaborar alcohol en gel, sin embargo ustedes ya saben que al detectar estos elementos, lo primero que se asume es que podría tener también vínculos con el narcotráfico. Así que es la información que acapara desde ayer y vamos a seguir conociendo más detalles ya en instantes. Estos elementos aparentemente, según lo que se puede observar las características tanto físicas, por decirlo, y las inscripciones que llevan tanto las bolsas como los bidones, se tratan de elementos que podrían ser precursores de sustancias estupefacientes, específicamente cocaína, ¿verdad? Una vez que se realice el análisis químico ya en, por personas de la SENAD, ¿verdad? Por agentes de la SENAD en el laboratorio, es que vamos a determinar específicamente de qué producto se trata y inclusive en el porcentaje. Pero lo que sí se puede observar, sí son productos controlados. No cualquiera puede manipularlos, doctora. Tengo entendido que tiene que existir una licencia de por medio. Así mismo, debe existir una licencia porque son productos controlados. Existe, son precursores, tanto el acetato como este calcio, un cloruro de calcio. Que si bien tiene también otros usos, así como gastronómicos, pero el mayor uso y la cantidad que hemos encontrado en este lugar y también las características en forma clandestina nos hacen suponer de que no era para uso gastronómico, ¿verdad? Aparte también las manifestaciones del dueño, que nos refirió de que hizo un contrato, pero que ese contrato lo realizó en forma verbal, ¿verdad? Vamos a estar tomando su versión el día de mañana en las oficinas para poder ir observando detalles de la investigación, viendo también si existe acá cámaras de circuito cerrado,
y podíamos llegar a mayores datos de las personas o de la persona o las personas que ingresaron estos productos en este local. Teniendo en cuenta que es solamente un testimonio de momento, el del dueño aquí de este depósito, doctora, nada comprobado todavía, él vive muy cerca. ¿Podría ser una de las personas sospechosas también? En realidad sí, ¿verdad? Los indicios nos hacen suponer de que sí, de que no puede estar ajeno, ya que él vivía en los alrededores. Podría tener conocimiento, incluso una cantidad, como usted está viendo, de barriles que superan la cantidad de 20 y bolsas también que superan la cantidad de 20, no puede pasar desapercibido cuando ingresa. Y efectivamente no creo que lo hayan ingresado durante horas del día. Lo habrán ingresado, como ya manifesté, en forma clandestina, en horas de la noche. Estamos hablando de varios tambores, bidones, bolsas. No, sí, varios tambores que aparentemente sí se tratan de acetona, porque hemos realizado una prueba olfativa, por decirlo así, y por las características del olor sí se trata de ello, ¿verdad? Y los demás productos, bastante invasivo el olor que proviene de las bolsas, ¿verdad? Son las 6:22, hablemos de ivermectina y este caso, esta situación muy particular en la que un adolescente habría ingerido esta medicación no de manera controlada y se dio una intoxicación. Hay novedades en este caso porque ayer martes el Ministerio de Salud remitió el caso de este menor que consumió grandes cantidades de ivermectina por receta de un médico para que sea investigado. Hay una denuncia penal por este suministro de ivermectina al adolescente. El inicio de la investigación ya fue solicitado a la Fiscalía por la asistencia médico-legal del Ministerio de Salud. La profesional explicaba que el caso se encuentra a cargo de la fiscal María José Abed, quien está en proceso de investigación para determinar si existió o no una prescripción médica para el uso de esta droga en el menor. El Ministerio de Salud formuló una denuncia, entró a mi unidad fiscal en atención a que yo estuve de turno hasta el día de hoy a las 7 de la mañana, verdad que ya entró otra colega de turno. La causa está en mi unidad fiscal y estamos iniciando las investigaciones, ¿verdad? A partir del día sábado le tomamos declaración testimonial a las médicas que atendieron al adolescente en el hospital de Barrio Obrero. Ellas me comentaron cómo fue que el chico llegó al servicio de salud, en compañía de quién, y todo ese tipo de cosas, cuál era el malestar que tenía el chico, cómo es que este en horas de la noche del 13 de abril se descompensa y es trasladado a un hospital de mayor complejidad. Actualmente él está en UTI, en IPS. Y sí, hemos pedido un informe para que nos remitan la ficha médica del chico en el hospital de Barrio Obrero para allí poder tener también un panorama completo, ¿verdad?, de exactamente cómo ocurrieron los acontecimientos en ese día. Una vez que tenga la ficha clínica, la ficha médica que me tienen que estar remitiendo, vamos a ir viendo cómo avanzar. Obviamente tenemos que recibir la declaración de la mamá del chico y oportunamente, de acuerdo a cómo se desarrollen las cosas, vamos a ir viendo cómo avanzar. El hecho punible a determinar, obviamente, no está caratulado todavía en forma definitiva. Eso más o menos es lo que quiere decir, ¿verdad? El a determinar está todavía de esa forma, porque estamos viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de vacunas en el ámbito al menos local, ¿verdad? Porque ya vamos a enfocarnos un poco también en lo que tiene que ver con Argentina y este proyecto exitoso de fabricar las Sputnik V en ese sitio. Pero en 20 días podría darse el arribo de más vacunas contra el COVID-19. Serían unas 500.000 dosis de la fórmula india Covaxin y formarían parte del lote ya de compra de los 2 millones de unidades. Obviamente estamos todos muy expectantes. Esto lo refería el propio presidente de la República. ¿En qué sentido? Porque él decía, 100.000 dosis todavía falta que lleguen. Estas saldrían el jueves 22 de abril de la India y llegarían al inicio de la semana que viene. Y ya se firmó el contrato para la compra de los 2 millones de inoculantes de la misma fórmula, que se espera lleguen 500.000 dosis todas de una.
en los próximos 20 días. Ojalá que sea así, entonces avanza ya rápidamente nuestro plan de vacunación. Ya desde el fin de semana se vivía un ambiente de tensión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta que finalmente ayer pudieron llevar adelante una requisa. ¿Y por qué había tensión y por qué se tuvo que hacer esta redada? Porque tenían la información de que se estaba preparando un gran motín. Luego de la inspección realizada por los agentes penitenciarios, encontraron bombas molotov, ¿sí?, bombas incendiarias e incluso varias armas blancas que fueron incautadas del poder de las personas privadas de libertad. La información que se tiene es que estos, los internos, estaban molestos porque ya desde el 12 de abril se habían suspendido las visitas, tanto las privadas como las visitas sociales, y pedían que se vuelva a reactivar esa actividad. Al respecto, desde el Ministerio de Justicia informaron que ya desde la próxima semana se estaría normalizando eso, pero con la condición de que los internos que quieran tener visitas deban realizarse cada tanto el test contra el coronavirus. Hablemos también del fallecimiento de esta joven de 20 años y cuál es el proceso para la odontóloga que le había recetado 2 gramos de flúor, a la joven María Sol Chávez. Lilia Espinosa, la odontóloga procesada por la muerte de una joven, fue beneficiada con la libertad ambulatoria. La profesional, recordemos, recetó 2 gramos del fármaco a la joven María Sol Chávez, quien falleció tras sufrir una intoxicación. La determinación estuvo a cargo del juez Mirko Valinotti. En este momento de la mañana queremos darle un muy buen consejo, señora, así que mucha atención porque en Bristol tiene que aprovechar la semana de... Lamentablemente de esto que involucra las aglomeraciones y sobre todo la irresponsabilidad en un momento crítico cuando hablamos de un colapso sanitario permanente desde hace por lo menos un mes. Son varias las denuncias de aglomeraciones, en este caso la comisaría 16 de Mbokayatú. Y el inconveniente se da en torno a los torneos de piquivolley que se juegan de manera clandestina. La policía recibe los llamados de emergencia y acude para realizar la intervención, aunque rara vez logran demorar a los inadaptados. Hace un tiempo, hace unos días, se dio un episodio particular en el que en una fiesta clandestina, tengo entendido, en un cumpleaños, llegó la policía e incluso los que estaban siendo los irresponsables propiamente terminan reaccionando de forma violenta contra la policía. Son las 6:36. En este momento vamos a tener una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, que muy amablemente nos atiende. Hola, ministro, buen día. Mariano y Violeta, los saludamos aquí desde Estudios. Hola, Violeta. Hola, Mariano. Que tengan un buen día. Gracias por atendernos, ministro. Y te vamos a hacer el planteamiento como lo haría un ciudadano normal, ¿verdad? Una persona interesada en el tema. ¿Cuándo llega el primer lote y cuál sería el primer lote de vacunas que llegaría al Paraguay? Mañana se embarca de Nueva Delhi 100.000 dosis de vacuna de Covaxin, que era la faltante de las 200.000 que se había comprometido.
Eso es el punto número uno. Punto número dos, habiéndose firmado el contrato con el laboratorio indio Bharat Biotech por 2 millones de dosis, esperemos nosotros que en los primeros días del mes de mayo vamos a tener un lote importante. Y también estamos pendientes de las 400.000 dosis de la donación del gobierno de Qatar, de que son vacunas del laboratorio Moderna, que según informaciones también en una semana y monedas también vamos a tener disponibles. Pero de momento esas son las cosas firmes que tenemos a mano. Ministro, este lote importante que llegaría para los primeros días de mayo, 500.000 dosis leí, ¿puede ser eso cierto? Puede ser, no exactamente, puede ser entre 200 y 500.000. Lo que pasa es que el acuerdo del contrato hay entre 90 y 180 días, pero el primer lote normalmente se hace en los primeros 20 días y siempre, por decir así, la primera cuota va a ser una cuota importante. ¿Estos 90 y 180 días es para completar la cantidad que se firma en contrato o es para mandar un lote, digamos? Claro, por eso es que 2 millones. Uh-huh. De entrada puede ser 500.000 y el resto se va entre 300, 500, 8, hasta completar los 2 millones. Pero los 2 millones se tienen que completar entre 90 y 180 días. Así mismo, no más de 180 días, o sea, hasta 180 días. Puede liquidarse en 90 días. Teniendo en cuenta, ministro, lo que mencionó, ¿verdad? El mecanismo COVAX creo que nos falta. Bueno, eso ya no te cité, compañero Mariano, porque COVAX es una verdadera tómbola. ¿Y quién es la OPEA? Porque no sabemos nunca cuándo va a llegar. También hay la promesa de la OPS que también llegaría a fin de mes. Pero yo sobre eso no tengo mayor precisión informativa, salvo la promesa de la doctora Etienne, que dice que nos van a enviar las 124, 138 mil dosis. Pero se sabe, ministro, si es que, no sé, existe en plaza, existe la disponibilidad, no sé si tal vez hay que ir a buscarlo de algún lugar, si es que hay forma de que Paraguay pueda tener su propio avión carguero que vaya a buscar esas vacunas, si es que tal vez de repente el problema era de que no están pudiendo hacer ese traslado, planteo eso. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque a más de uno se le ocurrió, y yo adhiero a esa ocurrencia, de que el Estado paraguayo contrate un avión carguero por un año y estar disponible para ir a buscar, pero no solamente vacunas, sino que otras urgencias, hospitales móviles, medicamentos y, ¿por qué no?, otros productos de carácter comercial. Si hay puruana con el avión. Claro. Sí. Por eso yo soy partidario de la recuperación de líneas aéreas paraguayas, pero eso como proyecto futuro. Pero esta idea del carguero es interesantísima, Mariano. ¿Y qué aceptación tiene eso por parte del Ejecutivo? Y acontece que en este momento pues todo el mundo se preocupa por las vacunas. Uh-huh. Ahora, es una cuestión colateral a la vacuna, es esto. El presidente de la DINAC es otro entusiasta de esta idea. Vamos a tratar de implementar en breve. Vamos a ver si se puede, porque creo que en este momento, por la situación mundial, hay muchos aviones disponibles, pero esto es una cuestión de cálculo, de costo. Vamos a ver si los números dan, sí, pues tendremos un carguero Paraguay Airlines o Paraguay Tepore, una de esas cosas. ¿Cuánto cuesta un carguero alquilar por un año? No tengo ni idea, mi reina, pero no creo que sea barato. Claramente. Pero tampoco creo que sea demasiado caro. Uh-huh. Es cuestión de investigar. Y de que exista también aprobación por parte del Ejecutivo. Bueno, eso es una iniciativa del Ejecutivo, no necesita la aprobación de nadie. No, pero si el Ejecutivo decide, pues lo haremos. Por eso, pero depende a fin de cuentas del presidente. Claro, claro, va a depender del presidente y le vamos a proponer. ¿Y cuándo le van a proponer eso, ministro? Ayer. Te digo, lo antes posible.
Muy bien, es que esas son las respuestas, ministro, que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Soluciones concretas para que a fin de cuentas lo que tengamos pronto sean las vacunas, porque uno se pone a mirar, por ejemplo, imágenes de lo que pasa en Israel, ¿verdad? Yo sé que es lejano, yo sé que es otra sociedad, es otro contexto, pero de igual manera uno ya sueña con esa situación. Y también yo leía en Twitter que la gente decía, por ejemplo, lo que pasa con Rusia, ¿verdad? Yo no entiendo o no conocemos los pormenores de la negociación propiamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el inconveniente, dice la gente, en, por ejemplo, mandar un avión y que venga una importante cantidad? Porque ese puchito de 20.000 que vino el otro día a nadie dejó contento. Sí, las cuotas pequeñas no satisfacen, desde luego, salvo cuando vos pagás la cuota un electrodoméstico. Pero yo creo que el tema de Rusia no es un problema de transporte, sino que es un problema de stock. Doble copay ahí fue la vacuna de Taite y la demanda a Huereco. Hay muchos pedidos, porque si fuera por avión nomás, podríamos haber prestado un avión de Aerolínea Argentina. Pero no, creo que de momento el caso ruso por lo menos no pasa por ahí. Pero para otras expectativas, pues juega con Cucuta y una violeta, no vaya a creer que esto va a terminar enseguida. Entonces hay que prepararse para eso. Ministro, hablando un poco, ¿verdad?, del tema de vacunas, y para escuchar también una voz oficial, una reflexión de Euclides Acevedo, que siempre hace reflexiones muy particulares. La situación y la gestión que se ha hecho del gobierno es la de comprar vacunas, ¿verdad? Cierto, se está negociando, es más, ya se ha pagado el tema COVAX y otros casos que Paraguay ya comenzó el pago para recibir esas vacunas. Sin embargo, hasta ahora llegan solamente donaciones y es como que Paraguay está viviendo de donaciones, entonces es lo que se da un poco a modo de comentario así en la calle, ministro. Bueno, no, es que nosotros vivimos de donaciones. Finalmente, doña Tenda Yachiburey, las donaciones fueron por iniciativa propia. Las donaciones hechas por el gobierno de Chile, por el gobierno de Qatar, por el gobierno de la India, no fueron pedidos de limosnero. No, ellos se ofrecieron. Pero fíjate vos, la India nos regala 200.000 dosis, ¿ok? Sí. Sobre la marcha nosotros le decimos, ¡tacho buena, Newi! Y hicimos el contrato y bueno, ahora le vamos a comprar 2 millones. Y con respecto a estas vacunas cubanas, ministro, hubo una reunión recientemente, ¿verdad? Yo sé que es lejano todavía porque existe un plan bastante largo en Cuba, que es la producción primero, inocular a toda su población y después recién comercializar. Pero hubo una reunión recientemente sobre ese tema en particular, ¿verdad? Las vacunas cubanas. Las vacunas cubanas, vamos a irnos por partes para que la gente se iluche. El embajador cubano fue convocado por nosotros a Cancillería. Nos dio la mayor cantidad de información. Segundo, nuestro embajador en La Habana nos llenó de informaciones y ahora que está en Asunción, más aún. Tenemos información precisa. Tercero, yo personalmente he hablado con el canciller cubano y hemos llegado a acuerdos muy interesantes. El contacto técnico-científico entre el Ministerio de Salud y Farmacuba, en primer lugar. Y en segundo lugar, la posibilidad cierta que una vez que tengan la certificación científica, bueno, nos venden las vacunas y nosotros le vendemos alimentos. O sea que eso también está encaminado y te agradezco la pregunta. Me parece muy interesante lo que acaba de referir, ministro. O sea, ¿podría adelantarse entonces? Porque cuando yo le escuchaba al embajador paraguayo en Cuba, él decía que el proceso podría incluso tomar todo este año y fin de año recién, e incluso soñar con esa posibilidad. O sea, ¿podría adelantarse teniendo en cuenta ese intercambio importante? Podría adelantarse. Eso depende de la velocidad de los científicos. Las vacunas requieren un protocolo muy estricto y muy riguroso, pero cuando hay Cucuta y la violeta, no vaya a creer que esto termina ahora. Entonces preparémonos para eso, y no solamente en Cuba se produce vacuna anti-COVID, hay otro tipo de vacuna. Así es. Ministro, el presidente dijo que existen en total como 60 propuestas o algo por el estilo. Aparte de la cubana, ¿hay otra que de por ahí es cercana, digamos, atendiendo las relaciones diplomáticas, facilidad en el manejo de las vacunas, etcétera?
Hay un montón de ofertas. Y en la Cancillería hay un laboratorio de fiscales diplomáticos que analizan expediente por expediente. Hay muchas ofertas y hay de todo, hay cada vez más. Lo que pasa es que hay muchos especuladores también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es una cosa seria. Bueno, les dejo trabajar. Bueno, gracias ministro. El ministro Euclides Acevedo, canciller nacional. Amablemente, bien temprano ya lo teníamos para hablar un poco de vacunas a nivel general. Solamente me faltó una pregunta que quedó picando allí. Sí. Pero es más bien una cuestión de forma, en el sentido de que mi duda en la que me queda es si el trámite este con Cuba, los laboratorios cubanos, es el que hacemos de forma más rápida o más prematura, digamos. O sea, mientras ya se está haciendo el proceso de la certificación, nosotros ya entablamos la conversación de una posible comercialización, o ya previamente se dio, para saber más, ¿verdad, Mariano?, si existe realmente la posibilidad de que esto se dé en un tiempo corto, ¿verdad? Porque si bien lo que se prevía era que mínimamente para diciembre de este año, porque hay que recibir primero la certificación, después tiene que inocularse a todo el país y después recién se puede comercializar, con este intercambio que se da de alimentos, vacunas por alimentos, básicamente, por ahí se adelanta, decía el ministro. Veremos. Vos sabés que hablar de este tema era todo así, bueno, se dice que promesa, ojalá que sí. Ojalá que todo sea para bien. Quedó grabado igual, ¿verdad? Además, también hay mucha esperanza en torno al tema de Argentina, ¿verdad? Yo personalmente tengo esperanza porque dice que en junio van a producir 1 millón de dosis de manera mensual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo van cambiando las cosas. Sí, lo que todos queremos, por supuesto, es que lleguen las vacunas. Y lo que decía el ministro, hasta ahora se nos está regalando, y no quería admitir tanto, pero son donaciones las que estamos recibiendo y no así todas esas dosis comprometidas y pagadas por Paraguay. Así que... Y lo le veo en Carguero. Insistimos, ¿verdad?, en que ojalá sea para bien de toda la gente. Y vamos a ver si tenemos avión. Y qué interesante. Y así, ir a buscarnos más allá. Así, ¿verdad?, es. Bueno, nosotros vamos a salir un poco del tema vacunas, tema COVID, porque queremos hablar de buenas cosas antes de que sea las 7 de la mañana. Y yo te quiero hablar de esta semana... Con 52, información de último momento nos lleva rápidamente a la ciudad de Fernando de la Mora con Judith Colexa. Hubo una especie de persecución, nos cuentan, Colexa. Buen día. Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Saludos también para la teleaudiencia. Así es, Mariano, aquí estamos en la comisaría segunda de Fernando de la Mora, donde están a la vista las evidencias de este hecho que se produjo ayer en horas de la noche. Una joven de 23 años resultó ser la víctima. Ella estaba sobre la calle 11 de septiembre comprando para su cena en una lomitería. Sin embargo, ella no descendió de su biciclo en todo momento. Este estaba en contacto con la llave puesta. En un momento dado se le acercan dos hombres. Uno de ellos estaba armado y le exige que se baje de su motocicleta. La finalidad, evidentemente, era el robo, porque se terminaron llevando su biciclo, así como también su celular. Ella, desesperada, se comunica con los efectivos policiales aquí de la comisaría segunda, quienes van inmediatamente hasta el lugar porque había una patrullera cerca. Ella se sube a la patrullera y hacen una búsqueda por la zona para ver si de por ahí no visualizan su motocicleta. Y ya en zona Bersequillo, ella reconoce su motocicleta, la cual incluso ya le sacaron toda la chapa. Y es allí donde se inicia la persecución, porque por supuesto los asaltantes no dieron tregua y se dieron a la fuga. Pero ¿qué sucede por el camino? Estos se trancan en un arenal. Allí estamos viendo incluso que uno de los neumáticos tiene rastros de arena, y ellos deciden abandonar en el sitio la motocicleta robada, así como también se olvidan de algunas que otras pertenencias comprometedoras que están sirviendo ahora para la policía y los investigadores para poder llegar hasta ellos. Acá está con nosotros el comisario José Portillo para que nos hable un poco sobre este trabajo, ya que, comisario, la rápida reacción fue fundamental para recuperar al menos lo robado de la víctima. Buen día. Sí, muy buenos días. Así mismo, gracias también la ayuda del lomitero, que llamó al sistema 911 y a través de eso se dictó la captura correspondiente. Patrullero del cuadrante que estaba cerca llegó al lugar, abordó a la víctima y empezaron a la búsqueda de su motocicleta. Después de media hora más o menos ubicaron la motocicleta ya los dos sujetos a bordo. La víctima reconoció plenamente su motocicleta, por más que sea que ella no tenía más chapa. Entonces empezó la persecución. En un momento dado ellos abandonaron la motocicleta y también una mochila. En esa mochila nosotros encontramos una camiseta de la Olimpia, con la cual supuestamente en el momento del asalto le
estaba vestido con la camiseta de Olimpia. Esa camiseta estaba ya en el bolso y pudimos recuperar también. En el bolso también encontramos el celular de la víctima también, que recuperamos. O sea que, comisario, ellos llevan otras prendas para cambiarse después y despistarla a ustedes. Así mismo es. Esa es la forma que hace su fechoría los delincuentes ahora mismo. Bueno, ellos se dieron a la fuga después a pie, comisario, hacia una zona boscosa o hacia qué sitio. Sí, a una zona boscosa que ya lo pudimos ya alcanzar a los sujetos. Pero gracias a Dios pudimos rescatar un cuaderno también, ahí está un dato muy importante para nosotros. Vamos a estar trabajando con relación a eso y para poder poner a conocimiento del Ministerio Público y solicitar la captura correspondiente de esa persona. Excelente, gracias, comisario. Y acá está el cuaderno a la vista, Mariano. Fíjate vos, porque así, ojeando un poquitito, de entrada ya lo vemos un nombre. Pedro Sosa, dice. Probablemente Pedro Sosa es el que sería uno de los asaltantes, tiene un número de teléfono, ese dato le dejamos a la policía. Y ojeando un poquito estamos viendo que aparentemente, Mariano, se trata de un ladrón devoto, ¿verdad? Porque habla de pasajes bíblicos, de Jesús, entre otras cosas, dentro de este cuaderno que lo termina incriminando, que estaba dentro de esta mochila donde estaban sus prendas que él utilizó, él habría utilizado para el asalto, que posteriormente él cambió para despistar a la policía. Y evidentemente el desespero de esta joven no es para menos, Mariano, porque si te fijas vos, en la motocicleta es nuevita, recientemente retirada. Probablemente estamos hablando del pago de las primeras cuotas recién, pero que menos mal se pudo recuperar. Tanto la motocicleta de esta joven de 23 años y su celular, mediante la reacción también de los efectivos policiales aquí de la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora. Efectivamente, Judith, nuevita la motocicleta, aparentemente sin ningún daño demasiado importante. Entonces podemos decir que luego de seguramente un trámite allí con la fiscalía y demás, podrá recuperar su biciclo y también su celular, que seguramente son elementos de trabajo para esta jovencita de 23 años, decía Judith. De 23 años, es más, esto ya se le fue entregado, pero ella estaba muy asustada ayer, Violeta. Entonces decidió irse nomás ya a su casa en Uber. Sí. Pero hoy viene a buscar su celular, ya está en su poder nuevamente. Bueno, qué alegría por ella, ¿verdad? Pero qué susto tremendo también el que se llevó en su momento. Gracias, Judith, muy amable. A ustedes, hasta luego. De último momento, rápidamente con Joel López hasta el este del país. Joel, tenemos un importante día con respecto a ciertos procesos allí adelante. ¿Qué tal, Violeta? Saludos a Mariano, a los televidentes. Justamente para acompañar el trabajo investigativo del Ministerio Público sobre la imputación de 8 profesionales médicos. ¿Esto por qué? Supuestamente por estafa y producción de documentos no auténticos. Debido a una denuncia de una aseguradora, según los detalles de esta investigación, supuestamente en el sanatorio internaban pacientes, o sea, reportaban a esta aseguradora que tal paciente se encuentra hospitalizado, entonces ellos cobraban por la internación. En una ocasión, un usuario llegó a un sanatorio privado queriendo consultar y allí le refieren de que de una u otra forma este paciente está internado, que no puede acceder al servicio porque está internado. Allí el paciente se sorprende y realiza la denuncia. De allí se desprende esta investigación también para poder llegar a los posibles autores de este esquema también que están utilizando justamente para estafar y cobrar por internaciones que de repente no se cumplen o no se realizan o no se presta ese servicio para los asegurados. El fiscal Edgar Modesto Torales está con esta investigación. Estamos aguardando su llegada aquí en la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este. Son 8 profesionales médicos bastante conocidos de la región, compañeros. Qué impresionante esto que estás contando. ¿Estos 8 médicos son todos, digamos, de la misma especialidad de la medicina? ¿Podemos comentar un poco de esos detalles, Joel? Bueno, formarían parte de un sanatorio privado. Serían los integrantes de este sanatorio. Las especialidades no manejamos. Uh-huh. Ya vamos a detallar también con el fiscal del caso quiénes son, respetando también todo el proceso de la investigación. Por lo tanto, no queremos excedernos a los datos también, compañeros. Estamos manteniendo todo lo que la fiscalía va oficializando o socializando también con los medios de comunicación. Así es. Gracias, Joel. Muy amable.
Atentos por aquí, hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la mañana en punto, 7 en punto, y vamos a marcar los titulares. ¿Sí? Dale. Son las 7:02, señoras y señores, en este miércoles 21 de abril. Muchas gracias a los que nos acompañan en este primer reporte. Así es. Mucha información. ¿Cómo les va? Buen día, Mariano. Sí. Hay que saludar a la gente que ponerle a las 7 puso su despertador y ahora nos está viendo. 6:40 ya se conectó, pero todavía no le saludamos. Y a los que ya están con nosotros hace rato, muchas gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Sí. Vamos hasta las 8:30 con mucha información. Hoy es el cumpleaños de la reina Isabel, por ejemplo. Si no sabían, 95 años de su señorita. Muchas felicidades. Le mandamos un saludo. Bueno, vamos a ver un poco también cómo va a estar el día entonces para festejar el cumpleaños de la reina Isabel con todas las medidas sanitarias correspondientes. Tenemos ya una jornada parcialmente soleada a esta hora de la mañana, muy muy agradable, con 21 grados 4 la temperatura. La humedad sí, al 77%, bastante pesadita. Los vientos a 7 kilómetros la hora con dirección noreste. Señora, señor, para hoy esperamos una máxima de 32 grados. Bastante calor y en horas de la noche temperaturas entre los 24 y los 27 grados y nos preparamos para la inestabilidad que se va a apoderar del tiempo desde mañana y hasta el domingo. Fíjense, jueves mínima de 21 grados, máxima de 31 con la probabilidad de precipitaciones. Tormentas eléctricas incluso llegarían para el viernes con una mínima de 20 grados, una máxima de 28. El sábado permanece esta tendencia pero con temperatura un poco más baja, 19 de mínima, 24 de máxima. Y para el domingo 18 grados la mínima, 24 la máxima también. Y la probabilidad de precipitaciones, fíjense que todos estos días, los siguientes al menos van a ser pasados por agua. Mañana vamos ya rápidamente a un contacto con exteriores, con el querido Diego Agüero, que sigue recorriendo diferentes hospitales, Diego, para conocer un poco la realidad que está viviendo mucha gente día a día, ¿no? Así es, y en este hospital en particular se tomó una decisión hace solo unos días, ¿verdad? Recordarás que se convierte enteramente a hospital respiratorio y el hospital indígena pasa a ser el polivalente de la zona. Pero ya Diego Agüero nos va a comentar bien de qué se trata todo esto y cuál es la situación, ¿verdad? ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día compañeros, ¿cómo están? El saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos aquí en el Hospital Distrital del Limpio, que se ha vuelto un hospital de referencia, sobre todo los casos de COVID. Y estamos viendo mucha gente, muchos familiares, en ese recorrido que venimos realizando y que hemos arrancado en la ciudad de Lambaré, luego pasamos por Villa Elisa, por San Antonio, por la ciudad de Ñemby, pudimos observar los familiares, incluso es en Gavi también, hablamos de gente que llega aguardando conocer la situación de sus pacientes. Vamos a acercarnos a algunas personas para conversar. Muy temprano llegamos, ustedes podrán observar la mayoría de ellos en este momento desayunando. Se estableció una especie de carpa y aquí se conocen las noticias de los familiares. Vamos a acercarnos aquí, acá están a hablar con la gente y también mucha solidaridad de parte de personas que traen el desayuno. Buen día, señora. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Tiene algún familiar? No, estamos trayendo donaciones de cocina. Ah, fíjense, eso quería decir, ¿no? La solidaridad de la gente. ¿Qué traen aquí, señora? Acá tenemos pan felipito y tenemos cocido caliente. ¿Para las personas, para los familiares? Para los familiares del COVID. Tempranito llegan, ¿eh? Sí, tempranito, a las 6 estuvimos acá. ¿Y tenemos cocido con leche? Cocido con leche. ¿Y pan Felipe? Pan Felipito, así preparamos. Todo bien. Bien hecho. ¿Todos los días están trayendo esto? Hoy, no, empezamos hoy. Ajá, donación. Donación de los... Sí, porque necesitan los familiares un apoyo, ¿verdad? Sí, necesitan, porque es muy difícil acá en este sector al menos. Sí, una situación complicada, ¿verdad? Muy complicado estamos. Gracias. ¿Su nombre, señora? Rosa. Doña Rosa, ¿y usted? Bella. Doña Bella. Doña Rosa y Doña Bella son las que traen en este momento esta donación importante, el desayuno. Pero y en distintos lugares ocurre eso, compañeros. En los distintos hospitales está esa solidaridad de la gente que les lleva el almuerzo, el desayuno, incluso la cena para los parientes que están acompañando a sus familiares que están en este momento internados por esta situación tan penosa que es el COVID. Vamos a conversar aquí. Buen día, señora.
¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Tenés un paciente aquí? Tengo a mi hija internada. ¿Cuántos años tiene? 32 años. ¿Y qué tal está? Está mejorando muy bien, gracias a Dios. ¿Está en terapia intensiva o...? No. ¿Hace cuántos días que ingresó? Hace 3 días. ¿Qué tal los medicamentos, verdad? Porque eso es lo que a veces cuesta conseguir. Sí, la verdad es que sí. Medicamentos es lo único que nosotros necesitamos acá, porque la atención de los doctores es muy buena. Es muy buena. Sí. Es destacable la labor que están haciendo esta gente. Solamente medicamentos hace falta. Piden ellos el medicamento que los familiares compren. Sí. Y cuesta mucho dinero. Cuesta bastante, sí, porque, bueno, cada quien tenemos cierta gravedad de paciente. Claro, ¿no? Claro. Sí, pero hay medicamentos que sí se encuentran, pero hay medicamentos que sí o sí tenemos que comprar de afuera. Claro. ¿Y cuál es la proyección? ¿Cuántos días más se quedaría su hijo? ¿Hay alguna proyección en ese sentido? Sí, nos dijeron 48 horas más. Ajá. Ya le podrían dar de alta. Sí, todo depende de cómo va evolucionando ella. Con los medicamentos. ¿Es el único caso de positivo COVID en tu casa? Sí. Hay que cuidarse. Por supuesto. Gracias, señora, muy amable. Que gracias a usted. Por nada y en este caso que se recupere pronto. Muchas gracias. Paciente. Muchas gracias. Así está la cuestión. Reiteramos, estamos en el Hospital Distrital de Limpio, recorriendo y hablando con los familiares. Buen día. Buen día. ¿Tiene un paciente? Sí. Un primo. ¿De quién se trata, primo? Un primo. ¿Qué tal está evolucionando? Muy bien, ya estamos en proceso de alta. ¿Cuándo? ¿Hoy se podría dar eso? Hoy se podría dar. ¿Cuántos años tiene? 20 años. Bastante joven, ¿eh? Sí, nosotros venimos del Chaco. ¿Del Chaco? ¿De qué parte específicamente? Loma Plata. Ah, Loma Plata. Sí. Bastante lejos. Sí, súper. Y, a ver, ¿esta evolución después de cuántos días se dio? Y nosotros estamos acá a partir del viernes. Ah, pero, no son muchos días. No son muchos días. Pero tal? él dio negativo a COVID. Ah, negativo. Es decir, negativo, otra enfermedad respiratoria. Por otra enfermedad respiratoria. Pero hoy ya están de alta. Posiblemente. ¿Y qué tal se pasa acá entre los familiares? Súper. Se ayudan entre todos. Genial. Muchos. ¿Los medicamentos qué tal? Y algunos se compra y algunos, o sea que la mayoría tienen acá, en nuestro caso, por ejemplo. Claro. Pero hay familiares que compran y está muy alto su precio, perdón. ¿Tu nombre cuál es? Talía. Gracias, Talía, muy amable. Muchas gracias. Hospital Distrital del Limpio, así está la realidad, una combinación de necesidades también que se presentan en los hospitales con respecto a los medicamentos. Sin embargo, la nota resaltante, compañeros, la solidaridad de la gente, ¿no? Se ha colocado también, aquí ustedes verán, una especie de punto de donación donde llegan vituallas, en seres que sirven después para que utilicen, en este caso, los familiares de los pacientes que están aquí prácticamente en la vereda aguardando noticias de sus pacientes que se encuentran aquí en el Hospital Distrital del Limpio. Ustedes recordarán, la mayoría de los hospitales casi saturados de pacientes actualmente, compañeros. Perfecto, Diego, vos sabés que una de las cosas que nos preguntábamos nomás ya así, que tiene que ver con la organización de la gente, ¿verdad? Vemos que tienen sillas, sí. Están las donaciones, etcétera, pero el tema de cargar los celulares y compañía. No es por nada, Diego, pero vos sabés que estando en los hospitales, etcétera, a veces ese suele ser un problema, ¿verdad? Claro, cargar el celular. Consulto nomás así de paso, ¿verdad? Hoy inventé. Un tema. No, hoy inventé. Hoy inventé. Sí, hay todo, tío. Hoy inventé. Ah, está bien. Ah, mira. Y sí. Zapatilla. Pero sí, ese llevó alguien... Agua mineral. Uh-huh. Ahora, lo que no hay es agua mineral, hay sillones, la gente trae su sofacama. No, es la comodidad de la casa, claro. ¿Verdad? Pero uno cuando se encuentra en una situación como estas, está más pendiente de la información que recibe antes que dormir con tranquilidad, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, Diego, si alguien quiere sumar alguna donación, tiene que llevar agua mineral, que es lo que más falta, ¿verdad? Agua mineral y así como hicieron hoy las señoras, el desayuno, uh-huh. El almuerzo, la cena. Porque, ¿qué pasa? No es que faltan, digamos, hay medicamentos que faltan. Claro. Y ahí sí apechuga el familiar. Entonces tiene que comprar. Entonces con esos gestos se les ayuda muy bien a los familiares de los pacientes. Creo que esa es una de las ayudas más importantes.
Nosotros llegamos aquí hoy porque teníamos la denuncia que estaba faltando oxígeno. Uh-huh. Sin embargo, conversamos con la directora del hospital y nos decía, no, oxígeno no falta. Se está llegando y alcanzando a responder esa necesidad diaria. Sin embargo, decidimos conversar posteriormente con los familiares para que nos cuenten cómo están pasando el día a día, porque la mayoría de los hospitales están con esta situación. Totalmente. Bueno, gracias Diego, muchas gracias Diego Agüero desde la ciudad del Indio. Son las 7:13 de la mañana. Vamos a compartir con ustedes este informe donde se detalla la situación que le tocó vivir a repartidores de mercaderías en zona de Itapúa. Esta vez 4 personas a balazos interceptaron un camión y luego de reducir a sus víctimas se llevaron más de 20 millones de guaraníes. Repartidores de mercaderías nuevamente fueron blancos de delincuentes. Esta vez 4 personas a balazos interceptaron un camión y luego de reducir a sus víctimas se alzaron con más de 20 millones de guaraníes. El hecho ocurrió en el distrito de Itapuapotú. Sí, así mismo en este caso ocurrió un hecho de robo agravado. Esto ocurrió en el kilómetro 60 del distrito de Itapuapotú, donde resultaron víctimas Derlis Marcelo Bigler, paraguayo soltero, 28 años de edad, como así también Jorge Luis Alonso Villasanti, paraguayo soltero, 32 años de edad. Ambos domiciliados en las Colonias Unidas, ¿verdad? Estas personas se desplazaban a bordo de un camión de la marca Mercedes-Benz, color blanco, con la insignia de yerba mate de Colón, ¿verdad? En este caso, propiedad de la cooperativa Colonias Unidas. Este camión estaba al mando del primero. Sí, según manifestación de esta persona, circulaban por la citada ruta, ¿verdad? Asiento, en este caso, repartiendo mercadería por la zona, momento que fue interceptado por 2 motocicletas, en este caso con 4 ocupantes, quienes uno de ellos efectuó disparo por la rueda delantera del camión, el cual intimó al conductor, deteniendo la marcha y aprovechando los supuestos autores para reducir a los ocupantes y apoderarse la suma de 20 millones de guaraníes, aproximadamente recaudación del día, y hasta el momento con así también un aparato celular propiedad de las víctimas. Sí, la primera hipótesis se manejan, en este caso serían 4 personas, 3 de género masculino, 1 presumiblemente femenino, ya que no se sabe bien porque utilizaban casco protector en el momento. Bueno, ya se está investigando el hecho, ¿verdad? Sí, se alertó al personal de las comisarías aledañas, así también personal de investigaciones, acudiendo al lugar personal de criminalística de la Policía Nacional. Los malvivientes asaltaron a otro trabajador que circulaba por la zona a bordo de su motocicleta. No obstante, se aclara que 2 de los supuestos autores a bordo de una motocicleta en su huida, siendo las 14:30 aproximadamente, interceptaron a otro motociclista, el cual con arma de fuego en mano le despojaron de su, en este caso, su motocicleta, como así también su aparato celular. Bueno, entonces varios atracos hicieron esto en la tarde de hoy. Sí, así mismo, primeramente hicieron el robo de este camión, o sea, en este caso, repartidor. Posteriormente, en su vida, realizaron otro robo, donde resultó víctima, en este caso, el señor Cristalto Ramón González, paraguayo soltero, 19 años de edad, domiciliado en ese distrito. Es la tercera vez que estos repartidores de mercaderías son víctimas de asalto. La Policía Nacional inmediatamente inició la tarea de investigación. Vamos a hablar lamentablemente de la desaparición de una menor de edad de la ciudad de Ñemby propiamente, y según lo que refirió la madre, salió como para comprar en un kiosco y ya no apareció. Realizaron la denuncia ante la policía y la adolescente sigue sin aparecer. Lo preocupante de todo esto es que hace más de una semana que no saben de esta joven a quien observamos en imágenes. Es muy importante lo que Laura Portillo, la madre, tiene para decir.
sabemos nada de ella, salió de casa, se fue como para irse en la despensa, pero ya no regresó. Uh-huh. A las 5:30 de la tarde fue eso, las 2:30. ¿Desde cuándo? Desde el miércoles. ¿Miércoles sería? Sí. ¿Miércoles? Sería 17. No, 14. 14, sí. ¿Miércoles 14? Sí. Uh-huh. Y desde esa vez ya no sabemos nada de ella. ¿Ustedes le ocuparon la despensa? Sí, yo le ocupé en la despensa. Es la segunda vez ahora que está haciendo esto. Sí. La primera vez ella se escapó, pero no llevó su cédula, solamente llevó su ropa. Después, al día siguiente, volvió en su trabajo y ahí nos fuimos junto a ella, con su papá. Le trajimos de vuelta acá, hablamos con ella, pero después quedamos bien, hablamos bien con ella y después ya, una semana después ya. ¿Cuándo se volvió? Sí, desde que trabajó en la casa de la señora, que queda acá arriba, cambió totalmente ahí. Muchos le conocen ahí, dicen que tiene novio, pero yo no sé, porque ella no tiene teléfono. ¿Está sin celular ella? Sin celular estaba, desde que, desde el primer día que se escapó, hablamos con ella, le compramos un teléfono y... Ahora ya no sabría decirte si se fue con su novio, con su amiga o... La primera vez que se escapó, ¿ella con quién se fue? ¿O se fue sola? Sola, sola, ¿sola? Se fue, sí. ¿Volvió sola otra vez? Sí, volvió sola. ¿Después de cuánto tiempo volvió? Al día siguiente. ¿Al día siguiente? Sí. Pero al día siguiente regresó en su trabajo y hablar con ella y me dijo que ya no quería venir acá, que le tratamos mal. Así nos dijo. Nosotros no le tratamos mal. Solamente que no le permitimos que salga y que tenga amistades, solamente eso. Me dijeron que andaba con un muchacho que era casado y que tiene hijo. Sí, ¿nos fueron a preguntar el lugar donde ella trabaja, qué le dijeron aquí? Sí, ahí me fui a preguntar y me dijo que ella ya no se fue ahí, que ellos no saben nada de ella. En este momento vamos a establecer nuevamente un contacto en vivo y atención con este tema, Bio, porque las ciudades se siguen preparando y lastimosamente hay que decir que hay que prepararse para seguir atendiendo a más gente porque el coronavirus definitivamente no da tregua, cada vez hay más pacientes, todo está colapsando y ciudades se van poniendo un poco a tono con la situación, ¿no? Para construir hospitales, pabellones de contingencia. Como dijo el ministro, bien temprano, el ministro Euclides Acevedo, y Pucula, te imaginas, sí. Esto no va a terminar pronto, así que, Emi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, buen día, Mariano, y a todos los televidentes. Eso sí, estamos aquí en el Hospital de Lambaré, donde se aceleran los trabajos para la construcción del segundo pabellón de contingencia para pacientes con COVID. Funcionarían en este sitio 12 camas de terapia intermedia. Hay 8 camas de terapia intensiva ya habilitadas, totalmente repletas en este sector que vamos a observar con imágenes de José Ferreira. Estas camas están totalmente repletas y se requieren de más camas. El intendente municipal Guido González de la ciudad de Lambaré, conjuntamente con otras autoridades, iniciaron este trabajo para poder paliar la necesidad que se siente en Lambaré, principalmente, donde acuden muchísimos pacientes, más de 100 diariamente con problemas respiratorios. Vamos a escuchar al doctor Derlis Carreras, que es el director del hospital de Lambaré. En la internación tenemos lugares donde podemos internar en nuestro hospital, a pesar de que estamos llenos, procuramos dinamizar el tratamiento de los pacientes y eso se llega a completar si es que tenemos la buena respuesta también del paciente. Las camas de terapia intensiva, doctor, eso sí, sí o sí falta. Sí, 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 sí. Nosotros actualmente acá en el hospital tenemos 8 camas de terapia intensiva que están totalmente ocupadas todos los días y tenemos en total 7 camas de terapia intermedia que también están ocupadas. En total nuestras camas de terapia son 15, 8 intensivas y 7 intermedias actualmente. ¿Decesos, doctor, por la enfermedad aquí? También tenemos pacientes, muchas veces llegan los pacientes ya en estado muy avanzado, no resisten y no responden al tratamiento que le hacemos en la urgencia, entonces muchas veces llegamos tarde en ese sentido. ¿A la falta de terapia hubo fallecimientos? Tenemos pacientes actualmente intubados en nuestra urgencia que están requiriendo de terapia intensiva, eso es una realidad y no...
estamos todos los días nosotros procurando conseguir esos lugares, ¿verdad? Entonces ya también depende mucho de la disponibilidad de la, del sistema de salud en cuanto a terapias. Bueno, muchas gracias entonces, doctor Delis Carreras. Y también está Carreras, el doctor que nos confirma la cantidad de camas que serían habilitadas. Vamos a preguntarle nuevamente al doctor. Con respecto a cuántas camas, doctor, se habilitarían estos 8 días que ya están pensando. Aquí se está preparando un pabellón para internación de 12 pacientes, 12 unidades de terapia intermedia. Es el plan que se pensó idealmente al comienzo. Entonces, esa es la disponibilidad. En la terapia intensiva tenemos 8 camas y 7 camas de terapia intermedia, tratando y procurando de que esas 15 camas en total que tenemos actualmente sean de terapia intensiva y aquí la nueva construcción de terapia intermedia. Con respecto a la cantidad de pacientes que acuden diariamente para estas atenciones, ya pacientes graves. La mayoría son pacientes en estado bastante avanzado. También hay pacientes que responden al tratamiento y que podemos hacer tratamiento ambulatorio en su domicilio, ya sea con oxigenoterapia, medicaciones antiinflamatorios y antibióticos, pero cuando ya llegan a una situación bastante avanzada, tiene que tener internación y lo ideal es que esté en una unidad de sala de internación. Muchas veces no se libera en el día mismo un lugar, entonces permanece en la urgencia por 2-3 días, controlamos su evolución y en caso de que requiera terapia intensiva, pasa ya a formar parte de la lista de pacientes que tienen que recibir terapia. ¿Ese pabellón está totalmente repleto? ¿El pabellón de terapia? Sí, sí. No se cuenta con lugares. Está lleno, siempre está lleno. Si es que hay altas, los pacientes de la terapia intensiva pasan a la terapia intermedia para un control posterior a su internación en terapia intensiva y de terapia intermedia pasa a sala de internación para completar su tratamiento. Eso es dinámico, todos los días tenemos altas en nuestra terapia, pero así también como damos de alta, llegan pacientes en estado avanzado, entonces nuevamente se ocupa esa unidad. Una vez que se habilite este pabellón de contingencia para camas de terapia intermedia, ¿ya tienen pacientes para usarlo? Sí, sí, porque tenemos luego un pabellón con 7 camas de terapia intermedia, ¿verdad? Y los de terapia intermedia son pacientes que no requieren de una intubación y que pueden responder a un tratamiento un poco más estricto y más intenso que se ofrece ya sea en la urgencia o en la sala. Entonces, por eso es requerimiento de terapia intermedia también para que tengamos pacientes internados ahí. La situación actual aquí en el hospital, doctor, ¿están colapsados? ¿Hay buena atención? ¿Requieren de medicamentos? ¿Cómo están? Estamos trabajando siempre en el límite, siempre tenemos estamos sobrepasados en cuanto a pacientes en el servicio de urgencia, que es el servicio donde llega el paciente al ingreso al hospital. Entonces ahí siempre estamos en el límite, tenemos más cantidad de pacientes de lo que deberíamos de tener. Ahora, siempre se atiende a todos los pacientes que vienen, no se llega al colapso del hospital, más bien estamos tratando de manejar eso con la cantidad de funcionarios y de colegas médicos y de personal de enfermería que tenemos. Estamos solicitando también un poco más de contratos para eso y veremos si es que nos sale esta semana. Dale, gracias. El tema oxígeno, nada más para preguntarle también al director, ¿verdad? ¿Van a tener ahí una planta propia? ¿Van a seguir proveyéndose del Ministerio de Salud? ¿Se está gestionando eso? Porque va a ser algo más que necesario el oxígeno ahí para el pabellón de contingencia, Emi. Sí, sí, vamos a consultarle, Mariano. Acá justamente ya está en entrevista con otro colega. Vamos a preguntarle al intendente. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo le va, señorita? 380 millones de inversión. ¿Tiene una planta propia? ¿Sería esto? 380 millones aproximadamente. Sí, es a través de los fondos de Royalty lo que nosotros estamos invirtiendo aquí en el local del Hospital de la Marea. Con respecto a esta necesidad que tienen aquí en el Hospital de Lambaré, ¿se prevé también la construcción de más pabellones de contingencia más adelante, teniendo en cuenta que esto será terapia intermedia nada más? Sí, pero justamente porque nosotros tenemos hacia el otro lado del bloque que estamos viendo, ahí tenemos nosotros 16 camas que fue construido por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estas 12 camas que vamos a estar preparando para que esto se convierta en terapia intermedia y las 16 camas pasen a ser
hacer a terapia intensiva. Eso sería muy interesante. Con, así es. Con esta inversión también, la ciudadanía, conforme intendente, pero habría otra inversión más, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia y la ciudadanía requiere principalmente el sector salud, ¿verdad? Nosotros estamos, justamente quiero comentarle también a la audiencia que la Junta Municipal de la Ciudad de Lambaré a mí me dio vía libre para que yo pueda tratar de ver, de comprar un tanque de oxígeno. Lastimosamente no estamos como encontrando, hay 5 empresas ya sea que produce o importa ese tanque, pero lastimosamente no hay en el mercado paraguayo ahora mismo. Muchísimas gracias, intendente. No, por favor, a las órdenes. Guido González, intendente de la ciudad de Lambaré. Hablamos de una inversión millonaria de 380 millones de guaraníes para este pabellón, segundo pabellón de contingencia, con 12 camas de terapia intermedia, que serían habilitadas en breve. En 8 días ya estarían entregando esta importante obra aquí en el hospital de Lambaré, compañeras. Bueno, muchas veces cuando uno ve estas cosas, Emi dice, bueno, evidentemente había la plata, lo único que faltaba era la voluntad para ir mejorando ciertas cosas que, a fin de cuentas, hoy falta todo. Probablemente dentro de unos años, si Dios quiere, va a haber suficiente cantidad para cuando la demanda lo requiera, y no solamente cuando hablamos de una situación como la que estamos viviendo, sino para la cotidianeidad que mucha gente esperaba y fallecía, lamentablemente, cuando no había camas de terapia intensiva. Vamos a volver en instantes con Nemi también para ver un poco el tema del oxígeno, que nos quedó ahí picando, ¿verdad?, para saber si van a tener otra planta o no, pero eso ya en instantes. Gracias, Nemi. Así será, hasta luego. Hasta luego. Son las 7:29, 7:29 en este momento. Señora, señor, le tengo que recordar que puede comunicarse con nosotros al WhatsApp del canal, el 0985-625-000, y también puede aprovechar para pasar por Bristol. Por hecho, lo veníamos diciendo los últimos días que el departamento central es donde más se confirman los casos de dengue. Nuestro país tiene 799 casos confirmados de la enfermedad. Las zonas más afectadas, además de Central, son Concepción y Presidente Hayes. Las autoridades sanitarias instan a no bajar la guardia e insistir con la limpieza de patios y baldíos, que es la única forma de combatir al mosquito. Pasamos al ámbito económico porque, según el sector, las actividades ganaderas son positivas. Las primeras exposiciones de ganado han arrojado resultados muy positivos según referentes. Una de esas actividades arrojó una recaudación de unos 870 millones de guaraníes en volumen de negocios. Una de las subastas en medio de la crisis del COVID culminó con el 100% de los ejemplares vendidos. Hablamos de 362 animales. Además, la producción de ovinos también se desarrolló en ese marco, la primera Expo Nacional, la cual también tuvo muy buenos resultados luego de haber rematado 46 animales que generaron finalmente negocios por valor de 170 millones de guaraníes. Anoche llamaba la atención el movimiento que había en la costanera de Asunción debido a esto. Un incendio en la zona de Esterales y muchos camiones de bomberos que tuvieron que llegar hasta la zona. Un incendio de grandes proporciones es el que se registraba en el sector de los Esterales. ¿Sí? Ahí vemos el trabajo que realizaban, es lo que ardió en horas de la noche y obligó a las compañías de bomberos a movilizarse con el fin de controlar las llamas. Durante varios tramos, la gran cantidad de humo amenazó con obstruir la visibilidad para vehículos y deportistas. Este se seca más o menos cerca de lo que es el río ya. Y pensamos que algunos pescadores, por el tema mosquitos, prenden o algo así y va recorriendo rápido. Estamos trabajando con lo que es pantalla, por su vocación. Claro, no se utiliza en este caso agua ni otro elemento, ¿verdad? Solamente con los golpes. Se podía utilizar agua si tenemos mochila forestal y todas esas cosas, pero con la pantalla sí bien se puede ya solucionar. Y ir apagando por sofocación. Totalmente, es una zona complicada, como sabemos y vemos, todo es parte de lo que es un yuyal, es un estero, es peligroso, mismo por los animales, podemos encontrarnos con cualquier víbora y todo lo que pueda ser animales que viven en este ambiente. Son peligrosos y todos esos detalles tenemos que cuidar. O sea, y como todos bomberos siempre tratamos de ir arriesgando todo lo que esto es y previendo todo lo que es la seguridad personal mismo también.
Ayer hubo una importante reunión en Palacio de Gobierno con el Comité de Seguridad. Propiamente estuvo el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, estuvo también la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y se va a dar un nuevo intento por los billetes electrónicos. El ministro del Interior, precisamente, fue quien confirmó la información luego de una reunión del equipo de seguridad. En una primera etapa, se utilizarían para ejercer control en personas procesadas por casos de violencia intrafamiliar. El Ministerio del Interior está asumiendo la responsabilidad de llevar adelante la implementación del uso de los grilletes a través del sistema 911. Estamos terminando los estudios en relación a su implementación en una primera fase y de acuerdo a la ley va a ser aplicada o implementada para aquellas personas que están sometidas a un proceso de violencia intrafamiliar. Pero la idea del ministerio es llevar más adelante a casos a casos que corresponden a hechos punibles no tan graves y que merezcan una prisión domiciliaria, es decir, utilizando tecnología podemos controlar la presencia de la permanencia de los incoados en sus domicilios o en los lugares donde van a prestar prisión domiciliaria. En la estructura del 911 estaría ubicada una pantalla en donde va a ir identificando en colores aquellas personas que se encuentran dentro del radio fijado por el juzgado para su permanencia o cumplimiento de prisión domiciliaria. Visualmente lo que va a indicar es una luz, un elemento que te indique de que el afectado o el que está portando ese grillete ha traspasado los límites que territorialmente le estableció el juzgado para su permanencia. Y eso inmediatamente es transmitido a través del 911 a la policía jurisdiccional para que proceda a su detención. Ministra, y eso revoca, obviamente, la prisión domiciliaria en ese caso. Esta información nos traslada hasta el departamento del Alto Paraná, donde una mujer fue brutalmente agredida frente a sus hijos. Las cámaras de circuito cerrado grabaron íntegramente la agresión por parte de este hombre, quien, a pesar de que tiene arresto domiciliario y supuestamente COVID positivo, el hombre agrede con mucha violencia a su esposa frente a sus hijos. Las cámaras de seguridad de la vivienda en Ciudad del Este lograron captar todo el momento del ataque. El agresor sería un funcionario público. Las imágenes del circuito cerrado muestran cómo el hombre agrede violentamente a su pareja sentimental frente a sus pequeños hijos. El agresor ya cuenta con prisión domiciliaria, no respeta la orden de restricción y sigue agrediendo a la madre de sus hijos. El imputado es el señor José Sabino Ledesma. Él ya se encuentra imputado por el hecho de violencia familiar, por los elementos que ya todos conocen, ¿verdad? Que es contundente. De que sí existió una violencia física contra su esposa, en este caso, la señora Liz. ¿Se pidió el arresto domiciliario por qué motivo? Se pidió el arresto al juzgado porque la defensa presentó un reposo cuando él tenía que venir a realizar su descargo indagatorio porque estaba con COVID. Por eso que se solicitó al juzgado penal de garantías el arresto domiciliario. Entonces ya iba a quedar a cargo de la jueza si reunía los presupuestos para el arresto domiciliario o la prisión preventiva. La víctima vive atemorizada y teme por represalias, mientras que la pequeña que presenció el hecho quedó con serias secuelas psicológicas. Ella no manifestó que es de largos años, pero se nota por la señora de que es una señora que sufre mucho y que sí está muy sometida, muy sometida. Yo no soy psicóloga, pero por eso lo he hecho al verle. Ya se puede. Por la experiencia que tiene usted. Por la experiencia también, que tenemos acá, medio que ya somos los medios psicólogos. Y uno ya se da cuenta por la persona.
Y se le notó luego un poco no tan colaboradora. La juez Nilda Cáceres deberá analizar la situación. Desde Ciudad del Este, ¿verdad, Anto? Ciudad del Este, esto ocurría a las 17:36 según el circuito cerrado del lunes 19 de abril, Mariano, un choque importante. Vos sabés qué situación, ¿verdad? Y termina así que siendo otra vez con suerte, entre comillas, porque le agarra ya la parte de atrás a esa otra camioneta que mirando, creo yo, parece una Noa. Una minivan, sí. Sí, una furgoneta, ¿verdad? Y ahí vos... Sí, sí. Le toma y nuevamente se pone sobre ruedas, ¿verdad? El vehículo. Esto pasaba sobre las calles Pablo Rojas y Teniente Rojas Silva, casi Enfermeras del Chaco, ahí en ese cruce, ¿verdad? Un accidente con suerte se registraba en el barrio Pablo Rojas, donde se ve claramente en las imágenes de circuito cerrado cómo la camioneta impacta contra el otro vehículo tipo furgón y este último da vueltas a consecuencia del percance. Según lo que explicaban los intervinientes en este caso, los conductores solo sufrieron heridas leves luego de este accidente. Finalmente, a los conductores se les practicó la prueba de alcotest, dio como resultado positivo, dice el conductor del furgón. El rodado del mismo quedó retenido en la comisaría jurisdiccional. Repito entonces este último dato, uno de ellos dio positivo, dice. Positivo el conductor del furgón, que es el que justamente tuvo ese giro ahí en el aire. Vemos una vez más. Ahí la agarró. Ahí vamos a ver cómo esta camioneta pasa. Del lado, bueno, a la derecha de la pantalla aparece en esa calle. Al otro lado se cruza la camioneta, que termina poniéndose nuevamente sobre ruedas. Ese es el vehículo de la persona que estaba con alcotest positivo. Reiteramos, un accidente con suerte en el que ya incluso ha tomado intervención la policía y la fiscalía. Esto en particular que tiene que ver con falsificación de prendas. Montar una empresa nacional y que la misma prospere es una misión casi imposible, más aún en tiempos difíciles como el que vivimos en la actualidad. El contrabando, la falsificación, perjudican seriamente la economía local y en ese sentido, 2.000 millones de guaraníes es el perjuicio para una conocida marca nacional que lidera actualmente el rubro de indumentarias deportivas y viste, por ejemplo, algunos clubes en particular. Perjuicio que representa el 20% de la producción de la firma en los departamentos de Alto Paraná y Central, mayor parte de las fábricas clandestinas. Contra el trabajo honesto de unas 300 personas es el perjuicio afecta a 300 personas y entre otras cosas, por ejemplo, falsifican indumentarias deportivas, tapabocas, shorts, medias, pelotas, otros productos también que tienen licencia y autorización de la marca para su fabricación y venta. Las remeras de los clubes están en promedio entre 250 mil a 300 mil, pero las falsificadas son vendidas entre 50 a 80 mil guaraníes de acuerdo a los asesores legales de la firma.
Son las 7:48. Muchas gracias a la gente que se comunica, como siempre, con nosotros al 0985-625-000 para reportarnos diferentes situaciones. Tenemos que marcar una pausa breve. A la vuelta, digo, vamos a hacer un poco un repaso por la sesión de la Cámara de Diputados que va a ser hoy y hay diferentes puntos que van a generar debate. Así es, 8:30. Tiene el orden del día de hoy, tiene, te digo, vamos a ver rápidamente antes de irnos, 15 puntos. Hay algunos importantes en cuestión que vamos a repasar, pero a la vuelta la pausa, si te parece. Dale, ya venimos. Todo apunta a que hoy van a rechazar la idea de postergar las elecciones. Así es. Porque un planteamiento que se había hecho, no olvidemos, ya se había postergado porque el año pasado ya se tenían que haber hecho elecciones municipales y se postergó por la pandemia. Ahora se dio entrada a un proyecto nuevamente de Nano Galaverna, sí, para postergar otra vez las elecciones. Ese está en el punto número 3 del orden del día. Fue presentado, como bien decías, por Juan Carlos Nano Galaverna, que es el hijo, sí, de Galaverna padre. Y tiene ya, fue girado, perdón, a comisiones y tiene dictamen de rechazo. Eso es muy importante, hay que decirlo. Bachi Núñez, líder, sí, de la bancada Honor Colorado, dijo, o sea, adelantó de hecho que van a rechazar ese proyecto, que es momento de que la gente vote, que se deje de postergar esto. Así que, repito, todo apunta a que hoy, uh-huh, ese proyecto se rechaza, pero seguro va a generar debate. Totalmente. Y por otra parte, a continuación de eso, está este proyecto de ley que nos interesa a todos porque destina recursos en concepto de responsabilidad social, empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, para que sean utilizados íntegramente en la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para personal blanco e infraestructura hospitalaria y también protección social. Se hablaba incluso de medicamentos. O sea, lo que sí es importante es más o menos darle los fondos al Ministerio de Salud para que pueda seguir trabajando en el marco de la pandemia. ¿Cuánto dinero más o menos se habla de eso, Mariano? De ahí se habla de 150 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Aproximadamente. ¿Y por qué decimos aproximadamente? Porque no se sabe, no se tiene certeza real de cuánto es el dinero que se utiliza, que utilizan ambas binacionales en gastos socioambientales, porque tienen presupuestos independientes y cerrados, ¿verdad? O sea, internamente ellos manejan. Por, sí, eso justamente también el debate de que si es que el presupuesto de las binacionales pasaba por el Congreso, se iba a tener una idea. Así es. Pero se trabaja en base a esa información de 150 millones de dólares. Así es. Y para cerrar nomás, en el punto 5, de hecho que hay varios puntos, son 15 en total, pero en el 5 se encuentra la consideración del proyecto de ley que concede pensión graciable a la señora Obdulia Florenciano de Morínigo, que es la mamá de Delio Morínigo. Actualmente no solo está imposibilitada de trabajar por todo lo que tiene que ver con las investigaciones en torno al caso de su hijo, sino que además ya está enferma. Y su marido también, entonces ya están necesitando una ayuda. Y lo que se planteó en Cámara de Senadores en su momento es una pensión graciable. Fue aprobado y ahora se espera el visto bueno de la Cámara de Diputados. Vienen postergando, por cierto, en Cámara Baja. Hace rato ya. Primero la idea era que sea un salario mínimo, luego lanzaron a 3 millones de guaraníes mensuales, que probablemente es lo que van a otorgarle desde el Congreso Nacional. Y corresponde. Claro. Son las 7:55. Vamos a compartir con ustedes más información en este primer reporte.
Vamos a hablar ahora de esta información que tiene que ver un poco con Brasil y con una inversión importante que se ha realizado. El gigante hidroviario adquirió las operaciones de una empresa de logística instalada en Paraguay por un valor total de 90 millones de dólares. Esta operación incluye además la concesión de un conocido puerto en la ciudad de Concepción que será gestionado con la participación de una importante firma privada instalada hace años en Paraguay. Esta operación tiene el objetivo de fortalecer las operaciones en la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná. La compañía extranjera cuenta con una capacidad de transporte anual de 17 millones de toneladas de carga diversa, como materias primas, agrícolas, minerales, fertilizantes y celulosa, entre otros. La adquisición también sumó a la oferta de servicios de la empresa brasileña 7 remolcadores y 84 barcazas para el transporte de minerales y granos. Esta mañana, ¿cómo les va? Hoy es miércoles, que sea un excelente día para todos ustedes. Gracias por estar del otro lado en este primer reporte desde bien temprano. Y como cada mañana tenemos que ir refrescando un poco también los datos del tiempo, lo que dice la Dirección de Meteorología con respecto a lo que se espera para hoy y también para el resto de esta semana, si les parece. Ya rápidamente vamos a proyectar aquí a pleno porque actualmente tenemos el cielo escasamente nublado, incluso con un poco, no sé si de neblina o de smog, habría que ver un poco eso bien, pero bueno, 21 grados 4 la temperatura, el cielo parcialmente nublado, la humedad al 77% a esta hora de la mañana, con vientos a 7 kilómetros la hora con dirección noreste. Para hoy esperamos una máxima de 32 grados, bastante calor. Ayer se sintió sobre todo en horas de la tarde, ¿verdad? Con el porcentaje de humedad también. Y en horas de la noche temperaturas entre los 24 y los 27 grados. Hoy es el último día parcialmente soleado, según lo que dice la Dirección de Meteorología, porque a partir de mañana se instalan las precipitaciones al menos hasta el domingo. Para mañana jueves entonces, 21 grados la mínima, 31 la máxima, la probabilidad de precipitaciones. Para el viernes incluso tormentas eléctricas con una mínima de 20 grados, una máxima de 28, y vamos bajando de temperatura paulatinamente. Para el sábado 19 de mínima, 24 de máxima, también la probabilidad de tormentas eléctricas. Y para el domingo una máxima de 24 grados, una mínima de 18 y también la probabilidad de precipitaciones. Noticias en diferentes ámbitos y por supuesto hablar de esta mega incautación que se dio en el departamento de Canindeyú propiamente, y hablamos de una tonelada de marihuana en Ibirarobana. En la noche, agentes especiales de la Senada apostados en Salto del Guaira incursionaron en esta zona rural mencionada luego de recabar informaciones acerca de una supuesta carga de drogas que estaría siendo acopiada para su posterior traslado al territorio brasileño. De esa forma, en compañía del fiscal Vicente Rodríguez, patrullaron por caminos vecinales hasta detectar en una zona boscosa un total de 988 kilos, 900 gramos de marihuana, distribuidos en, por un lado, droga prensada, casi 500 kilos, y 500 kilos redonditos de hierba picada. Se presume que los responsables de la carga se adentraron en el monte al percatarse de la presencia de la comitiva antidroga. La carga, escuchen bien, tiene un valor aproximado de 250 mil dólares en el mercado brasileño. De la República, en una típica conferencia casi improvisada en el pasillo del Palacio de Gobierno, mencionó que se está esperando la llegada de vacunas de diferentes orígenes, algunas de cooperación, otras ya compradas. Y hoy, bien temprano, 6:30 aproximadamente, hablábamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, y él nos comentaba un poco cuál es el plan que se tiene con respecto a las vacunas indias, por ejemplo, que deberían llegar la semana que viene. De Nueva Delhi, 100.000 dosis de vacuna de Covaxin, que era la faltante de las 200.000 que se había comprometido. Eso es el punto número uno. Punto número dos, habiéndose firmado el contrato con el laboratorio indio Bharat Biotech,
por 2 millones de dosis. Esperemos nosotros que en los primeros días del mes de mayo vamos a tener un lote importante. Y también estamos pendientes de las 400.000 dosis de la donación del gobierno de Qatar, de que son vacunas del laboratorio Moderna, que según informaciones también en una semana y monedas también vamos a tener disponibles. Pero de momento esas son las cosas firmes que tenemos a mano. Ministro, este lote importante que llegaría para los primeros días de mayo, 500.000 dosis leí, ¿puede ser eso, cierto? Puede ser, no exactamente, puede ser entre 200 y 500.000. Lo que pasa es que el acuerdo del contrato hay entre 90 y 180 días. Pero el primer lote normalmente se hace en los primeros 20 días y siempre, por decir así, la primera cuota va a ser una cuota importante. Por eso es que 2 millones de entrada puede ser 500.000 y el resto se va entre 300, 500, 8, hasta completar los 2 millones. Y es momento de establecer contacto en vivo y en directo con Judith Colexa nuevamente. ¿Dónde estás, Judith? ¿Qué pasó? Adelante. Violeta, ¿cómo te va? Estamos en pleno microcentro de Asunción, ya que se registró un millonario hurto en perjuicio a una mujer trabajadora aquí de este local de recarga de saldos. Y quiero que se fijen en las imágenes de circuito cerrado, porque se puede ver la destreza de este solitario delincuente que se las da de Spider-Man para subir por el techo de este local. Haciendo lo siguiente, pisa aquí en esta abertura del medidor, después agarra por estos hierros y finalmente sube al techo, principalmente a la fachada aquí del local de doña Liliana, para posteriormente ingresar por la ventana. ¿Cuál era su objetivo? Ingresar a la segunda planta, o sea, la planta alta en este caso de su local, para finalmente por el techo poder bajar hasta su local y alzarse de esa manera con cerca de 6 millones de guaraníes y 4 celulares. Vamos a ingresar un poco acá para mostrar lo que hizo este delincuente en cuanto a perjuicio, ¿verdad? A ver un poco si es que podemos ingresar. Doña Liliana, que nos va a permitir el ingreso, está atendiendo a sus clientes también para poder mostrarles mejor un poco, Violeta, el perjuicio que generó, porque una vez adentro de esta habitación que está en la segunda planta, lo que él hace es romper el techo de abajo para pisar finalmente acá por el botiquín y tirarse hacia adentro. Y es aquí donde él se rebusca por el dinero, toda la recaudación, los celulares que son utilizados normalmente para las recargas de saldo, que son 4 en total que él se llevó. Y según lo que nos está explicando doña Liliana, también estaba juntando para llevar sus secadores, porque aparte de lo que tiene que ver con el trabajo de recarga, ella también brinda aquí el servicio de peluquería hacia el fondo. Y aquí ella contaba con secadores y todo más que él casi se llevó, pero aparentemente ya no pudo. Y allí también facilitar la producción, las fotografías de lo que él hizo para poder subir nuevamente. Él utiliza esta butaca, encima una, las apila y finalmente para poder subir otra vez al techo y darse a la fuga por el mismo espacio. Vamos a hablar un poco acá con ella sobre esta situación. Doña Liliana, ¿grande el perjuicio para vos? ¿Cerca de 6 millones? Sí, aproximadamente cerca de 6 millones. ¿La primera vez que te pasa esto? Primera vez. Bueno, te facilitaron ya, menos mal, imágenes de circuito cerrado. ¿No le podés reconocer así? No, se puede distinguir muy bien, la verdad que sí, lastimosamente. Uh-huh. Se llevó de vos, doña Liliana. Y los teléfonos y efectivo nada más. Pero vos llegaste hoy y ya te encontraste con esta situación. Ayer fue realmente. ¿Ayer? Sí, uh-huh. Exactamente. ¿En qué horario más o menos pasó eso? Y yo llegué aproximadamente cerca de las 7 de la mañana. ¿Pero suele ocurrir eso acá en esta zona, por ahí? Sí, ya. A la joyería acá le vaciaron la vez pasada y hace poco intentaron otra vez. ¿Por el techo también ingresan así? No, ingresaron y cerraron la persiana y ahí vaciaron como ellos quisieron. Pero en este caso conocía bastante bien la composición de tu local, ¿verdad? Porque sí. ¿Por dónde tenía que ingresar y todo? Sí, creo que sí. ¿Por ahí estaba vigilando algún movimiento? Capaz que sí. Muchas gracias, sí. Bueno, ahí está entonces lo que nos puede decir doña Lilian Mabel Castillo, de 46 años. Ella es la propietaria de este local afectado
Reitero entonces, cerca de 6 millones de guaraníes se lleva a este solitario delincuente que se tomó como 30 minutos aproximadamente, Violeta, aquí en el interior de este comercio para poder alzarse con estos objetos y también el dinero y finalmente después darse a la fuga por el mismo lugar, subiendo al techo, a la segunda planta y saliendo por el mismo lugar que ya le mostramos hace instantes con las imágenes de Lorenzo Galeano. Qué bárbaro realmente. Y cuando uno escucha el testimonio, por ejemplo, de la víctima que refiere que ya se dieron luego hechos delictivos en la zona, etcétera, es como que la crónica de un robo, un hurto anunciado, ¿verdad? Uno siempre está con ese miedo de que llegue a pasar y finalmente termina ocurriendo. Lastimosamente, nomás como menciona y también observamos en las imágenes que estamos compartiendo con la teleaudiencia, no se ve nomás con claridad, por ejemplo, la cara de la persona. Pero sí, ¿verdad? Todo el tiempo que se tomó y la destreza con la que termina ingresando. Sí, menos mal que los vecinos, en este caso los otros comerciantes de doña Lilian, están colaborando con ella. De momento ya tiene esta imagen que estamos repasando con ustedes, Violeta. Pero acá cerca, para que tengan ustedes una idea, está una institución pública, así como también estos otros comercios que tienen cámaras que podrían ayudar a tener mejores imágenes más cerca de esta persona que ya estaba rondando aquí por la zona y evidentemente ya tenía como objetivo el local de doña Lilian. Y le voy a dar la dirección exacta para que tengan como referencia. Estamos sobre Herrera entre Paraguarí y Antequera, una zona bastante comercial y concurrida, sí. Violeta, y que tiene muchos comercios. Así es, muy céntrica, Judith, así que ojalá que puedan colectar un poco de imágenes un poquito más nítidas para observar quién es el delincuente y que en lo posible sea atrapado lo antes posible, porque va a seguir perjudicando a gente trabajadora que a fin de cuentas lo único que quiere es ganarse el pan de cada día. Eso es todo, ¿verdad, Judith, desde ese punto? Así es, Violeta, lo vemos con ustedes. Muchísimas gracias, impecable como siempre el trabajo de Judith Colexa en este caso en el microcentro capitalino, el hurto de un local, lamentablemente un perjuicio, 6 millones de guaraníes y celulares, decía la propietaria. Vamos a hablar un poco también en el ámbito policial, pero de estos procedimientos que se dieron en el marco de la noche y la madrugada, atendiendo también lo que hoy por hoy el decreto establece como medidas restrictivas. Tenemos las imágenes y fíjense porque una importante dotación de efectivos policiales intervino o verificó en este caso 31 locales nocturnos e identificó a 3 personas. Todos los datos fueron remitidos al Ministerio Público, atendiendo que había, por ejemplo, denuncias de algunos lugares que seguían funcionando de igual manera o también incluso para verificar nada más cuál era el estado de algunas bodegas, bares, etcétera, para constatar finalmente que se estén respetando las medidas sanitarias. La invitación, por supuesto, siempre es a seguir cuidándonos entre todos, así que ese es el reporte también desde Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Compartimos con ustedes el tuit de Pedro Aliana, que es el titular, el presidente de la Cámara Baja, que dice lo siguiente. Esta mañana el diputado Nano Galaverna solicitó a diputados, o a la Cámara de Diputados, el retiro del proyecto de postergación de elecciones municipales, motivo por el cual dichas elecciones siguen con su curso normal de acuerdo al calendario estipulado. Y vayamos a la nota por la cual se dirige al diputado nacional Pedro Aliana Rodríguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, dice lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad y por su digno intermedio a mis apreciados colegas parlamentarios a fin de solicitar el retiro del proyecto de ley que suspende temporal y parcialmente el artículo 154 de la ley 834/96, que bueno, básicamente es la postergación de las elecciones municipales. Deja también allí el número de expediente y la fecha de ingreso, que fue el 13 de abril del corriente. Sin otro motivo en particular, me despido atentamente deseándole éxitos en sus funciones, dice Juan Carlos Galaverna Ortega, diputado nacional, en esta nota que tiene fecha del 21 de abril.
Lamentablemente, los diferentes mercados son puntos de alto comercio y también de personas que se aprovechan del descuido para alzarse con algunos elementos de valor. Y en este caso tenemos imágenes para compartir también de bolsoneras en acción en el mercado 4, nuevamente generando zozobra. Allí tenemos las imágenes de estas mujeres. En esta oportunidad llegaron hasta un local en la galería Petirossi y se llevaron prendas por valor de 1.000.000 de guaraníes. Los trabajadores piden mayor seguridad. Acá tenemos a una de las responsables, de cabello parcialmente rubio, podemos decir. Estas bolsas, están moviendo bolsas. ¿Cuál será el modus operandi? Son dos bolsas finalmente las que se termina robando. Lo cierto es que nuestra compañera Alejandra Pereira estuvo por allí en el transcurso de la tarde. Otro hecho de inseguridad se registra aquí en la zona del Mercado 4, específicamente en la Galería Petirossi. Bolsoneras llegaron hasta este local y se alzaron con una bolsa llena de mercaderías por un valor de 1.000.000 de guaraníes. Estas personas trabajan en grupo, son personas que están acostumbrados a hacer esto. O sea, no es la primera vez que en este local pasa y que otros compañeros de trabajo también pasaron por la misma situación. Trabajan en grupo normalmente 3 a 5 personas, si no es más también, no sabemos. En el circuito cerrado pudimos observar que son 3 que vinieron acá a distraer para que todos estemos con ellos mientras una persona queda atrás llevando las bolsas con mercaderías. En esa bolsa había valor de 1.000.000. En otro caso pasó con otro compañero de trabajo que llevó jeans y en esa bolsa había valores 5.000.000. Porque son bultos pequeños, pero ellos buscan mercaderías caras. Y como te digo, son personas que están acostumbradas y constantemente están haciendo. Aparte de mi parte, ya llegamos al hartazgo ya de ver una forma. Hablamos con compañeros de acá porque la policía no nos hace caso. Acá la verdad que muy poco y nada acá la policía actúa, ¿verdad? Entonces quedamos en un acuerdo de que vamos a tratar de ver la forma de poder solucionar, pegar las caras de estas personas por las vitrinas, ver una forma de solucionar y evitar ya este tipo de robos. Si vienen, ay, yo quiero este, te entretienen con la mercadería y mientras allá va otro, le entretienen al otro vendedor, mientras viene otra y la persona, la última persona es la que viene llevando, pateando la mercadería, pateando, pateando hasta llegar a la salida. Y son bultos grandes lo que llevaron en esta ocasión, pero no es la primera vez, ya nos pasó en otras ocasiones y misma forma. Lastimosamente son mujeres, normalmente son mujeres, hasta embarazadas nos tocó ver que vienen a robar celulares, dejan ahí los corporativos los muchachos y ellas aprovechan esta situación, por ejemplo. Tan bien organizadas que inclusive te pagaron por una prenda. Me pagaron por una prenda 25.000, me pagaron por el jogger y llevaron un tremendo paquete. Sí. Ya te digo, son personas que están acostumbradas y ya saben a lo que vienen, ya tienen experiencia para robar. Honestamente estamos solos luego, ¿verdad? Muy poco y nada, son los policías que vienen, le llevan 1 o 2 horas, después ya pasan y se ríen en tu cara. Eso siempre pasa, ¿verdad? Y sí. De por sí lo viene, pocas personas, tema pandemia, tema económico, otra vez pasa esto, vienen a perjudicar. Y no, esta vez me tocó a mí como propietario, llegó a pasar que a clientes, ellos vienen, compran, dejan su bolsa y le llevan. Llegó a pasar eso, ¿entendés? O sea, a cualquiera nos perjudica, tanto propietario como clientes. Esperemos que con estas imágenes de circuito cerrado se pueda lograr identificar a estas mujeres. Los trabajadores aquí del Mercado 4 aseguran que se sienten desprotegidos por las autoridades. Y lamentablemente suman y siguen las denuncias por aglomeración y sobre todo irresponsabilidad ciudadana. Y tenemos imágenes para compartir. Este es un evento de piquivolley, ¿verdad? Al más puro estilo paraguayo. Lamentablemente la pandemia, el COVID no discrimina, ¿verdad? Al que hace el deporte, al que se junta para el tercer tiempo, etcétera, y ponen en riesgo a toda la comunidad. Esto ocurría en la jurisdicción de la comisaría 16 de Bocayatú. Bueno.
denuncias vía telefónica, a través del sistema 911 o en todo caso en la línea directa con la comisaría. ¿Después qué pasa? Y nos vamos, acudimos al lugar y al percatarse la presencia policial, apagan las luces y se retiran del lugar. ¿Pero hay aglomeración? Sí, suele haber. Y eso es la tarea de todos los fines de semana, de ir e invitar a la gente que está prohibido y que se retiran sus hogares. ¿Hay quejas de los vecinos? Algunos vecinos que llaman en forma anónima la comisaría a comunicar el hecho. ¿Cómo procedimientos suelen tener así cada fin de semana? Varios. Bueno, normalmente esa es la actividad de cada fin de semana. Cada fin de semana ya tuvimos intervención de algunas canchas en coordinación con otras comisarías, donde tomamos los datos de los propietarios de dichas canchas y se comunica al Ministerio Público. Principalmente los piquivole, también volei. En el caso que las canchas sean de índole particular, propietario particular. Hay también canchas de pique y volei que se practican, pues son plazas públicas. Entonces, a percatarse, se retiran todos los lugares. El fin de semana acontecido, queda en el asentamiento acá, entre frontera, entre Colonia Lisa. Entre divisoria con la 13 de Villa Lisa y 24 Central. ¿Se fueron? Sí, nos vamos y se dispersan todos. De a poco se van dispersando. Bueno, vamos a compartir esta información también que involucra...